Bien, jueves, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar. ¿Me escuchan? Bien, vamos a dar inicio, jueves, en la clase. Ya, hoy vamos a hacer lo que es transformada inversa de Laplace. ¿Ya? Una vez que se haga transformada inversa de Laplace, ya podemos hacer varias aplicaciones de transformada de Laplace. ¿Ya? Bien. Transformada inversa de Laplace. Empezamos con la definición. A ver. Bueno, más que todo, joven, la transformada inversa de Laplace es la operación inverso a la transformada directa, ¿no? Si nosotros hemos visto, ¿no?, cómo transformar una función según Laplace, se llegó a una función f de s, ¿no? Ahora la idea es averiguar esa función f de s de dónde proviene, ¿no? De qué función f de t, ¿no? Esa es la transformada inversa. Una transformada inversa de Laplace de una función f de s, ¿no? F de s, designada por transformada inversa de f de s, es la notación, ¿no? Transformada inversa de f de s. Es otra función que f de t que tiene la propiedad de esto, ¿no? La transformada de Laplace de f de t es igual a f de s. Entonces, la transformada inversa de f de s es igual al f de t. ¿Ya? Es decir, se cumple eso, ¿no? Transformada inversa de f de s viene a ser igual al f de t. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ustedes saben que la transformada de Laplace de 1 viene a ser igual 1 sobre s. Pues entonces la transformada inversa de 1 sobre s es igual a 1. Igual, sabemos también que la transformada de Laplace de e a la 2t es igual 1 entre s menos 2. Entonces, la transformada inversa de 1 sobre s menos 2 es igual a e a la 2t, ¿no? La transformada inversa del c, la transformada de Laplace del seno de 3t es igual a 3 entre s al cuadrado más 3 al cuadrado, que es 9. Entonces, la transformada inversa de 3 entre s al cuadrado más 9 es seno de 3t, ¿no? El 3 pasa a dividir un tercio del seno de 3t. ¿De acuerdo? Bien, entonces, veamos algunas transformadas inversas de Laplace que nosotros debemos familiarizarnos, ¿no? ¿Ya? Lo cual se deduce rápidamente a directa. Si la transformada de Laplace de t a la n es n factorial entre s a la n más 1, entonces la transformada inversa de n factorial entre s a la n más 1 es t a la n. Pero el n factorial que es constante sale y sería 1 sobre n factorial por t a la n. ¿De acuerdo? Si la transformada de Laplace de e a la a por t es igual 1 entre s menos a, entonces la transformada inversa de 1 sobre s menos a es igual e a la a por t. ¿De acuerdo? Es igual e a la a por t. Si la transformada de Laplace del seno de a por t, ¿ya? Ustedes saben, joven, que viene a ser igual a entre s cuadrado más a cuadrado, ¿correcto? ¿Sí o no? Entonces, aquí es igual la transformada inversa de a entre s cuadrado más a cuadrado. El a pasa a dividir y sería 1 sobre a seno de a por t, ¿no? Viene a ser igual 1 sobre a seno de a por t. Sabemos que la transformada de Laplace del coseno de a por t es igual a s entre s cuadrado más a cuadrado. Entonces, la transformada inversa de s entre s cuadrado más a cuadrado, jóvenes, ¿qué cosa es? El coseno de a por t, ¿no? Coseno de a por t, ahí está. Sabemos que la transformada de Laplace del seno hiperbólico de a por t era igual a entre s cuadrado menos a cuadrado. Entonces, la transformada inversa de a entre s cuadrado menos a cuadrado es el seno hiperbólico de a por t. Pero el a pasa a dividir, sería 1 sobre a seno hiperbólico de a por t. ¿Correcto? También sabemos que la transformada de Laplace del coseno hiperbólico de a por t es igual s sobre s cuadrado menos a cuadrado. Entonces, la transformada inversa de s sobre s cuadrado menos a cuadrado, ¿qué cosa es? Es igual al coseno hiperbólico de a por t, ¿no?
todos estos jóvenes hay que familiarizar, ¿no? Porque nosotros lo vamos a usar cuando queremos calcular la transformada inversa, ¿no? Sobre todo, jóvenes, cuando nosotros resolvamos ecuaciones diferenciales, que ese es el objetivo de este tema, resolver ecuación diferencial y aplicarlo, ¿no? Es calcular transformada de Laplace y luego, para regresar a la función, transformar la inversa, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver. La propiedad de linealidad. A ver. Si yo tengo que la transformada inversa de f de s es igual a f de t y la transformada inversa de g de s es igual a g de t, entonces la transformada inversa también es lineal. Es decir, la transformada inversa de una constante por f de s, la constante sale. Constante por transformada inversa de f de s. Pero la transformada inversa de f de s es f de t. K por f de t, donde k es una constante real. ¿Ya? La transformada inversa de la suma o diferencia de dos funciones en función de s significa calcular la transformada inversa de cada uno de ellos, ¿no? Transformada inversa de f de s más la transformada inversa de g de s. Esto viene a ser el f de t y lo otro sería el g de t, ¿no? Por ejemplo, joven, la transformada inversa de 3 sobre s, el 3 sale, sería por la transformada inversa de 1 sobre s, porque es lineal, más el 2 sale por la transformada inversa de 1 sobre s menos 4, menos transformada inversa de s sobre s cuadrado más 16. Hemos visto hace un momento que la transformada inversa de 1 sobre s es 1, ¿no? Porque la transformada de 1 es 1 sobre s. La transformada inversa de 1 sobre s menos a es e a la a por t, o sea, e a la 4t, ¿no? E a la 4t, 2 por e a la 4t. La transformada inversa de s entre s cuadrado más 4 al cuadrado, esto viene del coseno, ¿no? El coseno de 4t, ¿de acuerdo? Bueno, esta es la propiedad de linealidad, ¿no? La transformada inversa también es lineal. Acá queremos encontrar entonces la transformada inversa de 5 sobre s cuadrado más 3 veces transformada inversa de 1 sobre s más 2 menos transformada inversa de s sobre s cuadrado menos 3. Bueno, acá también vamos a usar la propiedad de linealidad, ¿no? Ya voy a usar acá la propiedad de linealidad un ratito. De 5 veces. Transformada inversa. 1 sobre s cuadrado. Más 3 veces. Transformada inversa. 1 sobre s más 2. Menos transformada inversa s cuadrado menos 3, ¿no? El 3 se escribe como raíz de 3 al cuadrado. Igual. La transformada inversa de 1 sobre s cuadrado viene del t. Pues la transformada Laplace de t es igual a 1 sobre s cuadrado, más la transformada inversa de 1 sobre s menos a es e a la a por t, o sea que a vale menos 2. Entonces es igual a 3 e elevado a la menos 2t. Menos, esto viene de dónde, jóvenes? Esto viene de la coseno hiperbólico, ¿no? El coseno hiperbólico de la raíz cuadrada de 3 por t. Ahí está, raíz cuadrada de 3 por t. Ya, ese es el coseno hiperbólico. Acá,
Dice, calcule la transformada inversa de S cuadrado más S menos 5. A ver, joder, ¿cómo podría calcular la transformada inversa de eso? Veamos, ¿ya? A ver. Vamos a ver. A ver. S cuadrado más S menos 5 entre S cubo menos 4S cuadrado más 3S. Como es una expresión, ¿no?, complicada, ¿no?, entonces vamos a expresarlo en fracciones parciales. El grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces lo puedo separar en fracciones parciales, ¿no? Veamos acá. S cuadrado más S menos 5, perdón, menos 5. Menos 5 sobre S cubo menos 4S cuadrado más 3S. Usted los puede separar en fracciones parciales. Hay que factorizar el denominador S. Saca factor común S, queda S cuadrado menos 4S más 3, ¿no? O sea, es S menos 3 por S menos 1. ¿Cierto? Ahí está. Y ahora ya tengo S cuadrado más S menos 5. Cuando abajo es factorizable, joven, entonces se puede separar en fracciones parciales. El denominador es S, sería un A sobre S más un B entre S menos 3 más un C sobre S menos 1. En donde el valor de A, el valor de B y el valor de C se puede encontrar, ¿no? ¿Cómo encontramos el valor de A? El método dice lo siguiente: su denominador lo igualamos a 0 cuando S es igual a 0. Ese S igual 0, jóvenes, usted lo va a reemplazar en toda la fracción, excepto en el S de abajo, no, ¿no? O sea, vas a reemplazarlo en S cuadrado más S menos 5 entre S menos 3, S menos 1. S menos 3 por S menos 1. Sale menos 5 y abajo 0, 0, 3, ¿no? 5 tercios. Menos 5 tercios. Cuando eso sale 0, 0, 0, queda menos 5. Y acá queda menos 3 por menos 2, 3, ¿no? Ya está. Igual, el valor de B lo vamos a encontrar cuando su denominador le igual a 0. O sea, cuando S es igual a 3. Cuando S es igual a 3, usted va a reemplazar en toda la fracción, excepto en el factor S menos 3. Ahí no. O sea, voy a reemplazar S cuadrado más S menos 5. S cuadrado más S menos 5. Y en el S menos 3 no, S por S menos 1 no. Entonces sería acá 3 al cuadrado es 9. 9 más 3, 12. No, menos 5, 7, ¿no? Sobre con ese vale 3. 3. Y 3 más 1, 2, sería 6. 7 sextos. Igual, jóvenes, el valor de C, el valor de C, cuando su denominador le iguala a 0. O sea, cuando S es igual a 1, reemplaza entonces en toda la fracción, excepto en el factor S menos 1 de abajo, no, ¿no? S cuadrado más S menos 5. S cuadrado más S menos 5 abajo S, S menos 3. Cuando tú reemplazas 1, 1, 2, menos 5, menos 3. Cuando ese vale 1, 1, 1 menos 3 es menos 2. O sea, sería igual 3 medios.
Viejo, entonces la trafomada inversa, entonces tendría que lo siguiente. La trafomada inversa de todo esto, que es S cuadrado más S menos 5. ¿Ya? S cuadrado más S menos 5 sobre S cubo menos 4S cuadrado más 3S igual A es igual menos 5 tercios por la trama inversa de 1 sobre S más B, que vale 7 sextos más 7 sextos por la trama inversa de 1 sobre S menos 3, ¿no? Trama inversa de 1 sobre S menos 3 más C, que vale 3 medios más 3 medios de la trama inversa de 1 sobre S menos 1, 1 sobre S menos 1. Ahí está. Entonces, esto fíjense igual aquí en jóvenes. Acuérdense ustedes, jóvenes, la trafomada inversa, ¿no? Hemos visto hace un momento, la trafomada inversa de 1 sobre S menos A, fíjense igual E a la por T. Fíjense igual E al A por T. ¿Ya? Eso se conoce. La trafomada inversa de 1 sobre S menos A, ¿no? Entonces, tengo menos 5 tercios. Trafomada inversa de 1 sobre S es 1. Más 7 sextos. Trafomada inversa de 1 sobre S menos 3 es E a la 3T. Más 3 medios. Trafomada inversa de 1 sobre S menos A es E a la T. Y es la respuesta. ¿Sí? Otra vez. Me dice que calcule la trafomada inversa de esta expresión. Pero este es un tipo de ejercicio, joven, que frecuentemente se presenta. Si usted puede separar ya estos factores como sumandos, entonces se hace más rápido. Mira, si tú sumas S cuadrado más 4, más S menos 1, sale S cuadrado más S más 3, justo, ¿no? Entonces, esta transformada inversa, miren, es transformada inversa de S cuadrado más S más 3 sobre S cuadrado más 4 por S menos 1 igual la transformada inversa de aquí. A ver, S cuadrado más S más 3 es S cuadrado más 4. S cuadrado más 4 más S menos 1. ¿Sí o no? Ahí está. S cuadrado más S más 3 es S cuadrado más 4 más S menos 1. O sea, el 3 estoy desdoblando como 4 menos 1, ¿no? Y todo está entre S cuadrado más 4 por S menos 1, ¿no? Y eso, joven, lo voy a separar en fracciones parciales. Todo este denominador divide al S cuadrado más 4. Entonces sería transformada inversa 1 sobre S menos 1 más, ahora todo ese denominador divide S menos 1, sería transformada inversa 1 sobre S cuadrado más 4, ¿no? Bien, y estos jóvenes, ¿a qué es igual? ¿Esto de dónde viene? Ahí está, esto es. Transformada inversa de 1 sobre S menos A es E a la A por T, o sea, E a la T.
Joven, esto viene del seno de 2t, pero falta el 2 acá, ¿no? Le falta el 2. Además, ¿se acuerdan ustedes que la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado más a cuadrado era 1 medio del seno de a por t, ¿no? Entonces igual 1 medio porque la vale 2. Sería más 1 medio el seno de 2t. Ahí está. ¿Sí, joven? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor, disculpe, ¿podría regresar a la diapositiva anterior? ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta? Sí, profesor. Ya. La siguiente. Gracias. ¿Alguna consulta de estos jóvenes? ¿Alguna consulta? No, profe, todo claro. No, profesor. Bien, sigamos entonces. Calcular la transformada inversa de s cuadrado más 2s más 3 entre s cuadrado más 9, s menos 2. Si no se puede hacer el artificio que hemos visto, joven, ¿no? Si no, pues se puede hacer el artificio. Entonces, ¿no? El artificio que estos dos sumando me dé el, ¿no? Los tengo que separar a fracciones parciales. Entonces, yo tengo acá lo siguiente: s cuadrado más 2s más 3. Ya, ahí está. ¿De acuerdo? Sobre s cuadrado más 9 por s menos 2. Entonces, acá los denominadores son s cuadrado más 9, que acá es de grado 2. S cuadrado más 9. Y acá s menos 2. Cuando tengo de grado 2, acá debe ser de grado 1, o sea, un AS más B. Un AS más B. Cuando es grado 1, arriba sería constante. Más C. Entonces la idea es encontrar el valor de A, B y C. Entonces estos jóvenes lo evalúen en ASPA, ¿no? A por S cuadrado más C por S cuadrado. O sea, por S al cuadrado, acá tengo 9S, perdón, menos 2AS más B por S, más B menos 2A por S, B menos 2A por S, más 9C menos 2B, más 9C menos 2B. Sobre producto S cuadrado más 9 por S menos 2. Bien, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, cancelo denominadores y voy a comparar los numeradores, ¿no? Entonces tendría acá lo siguiente: s cuadrado más 2s más 3 igual acá a más c por s cuadrado más b menos 2a por s más 9c menos 2b. Bien, entonces, el coeficiente de c cuadrado es 1, esto vale 1. El coeficiente de c vale 2, esto vale 2.
Y tercio cosate L3, esto L3. Podemos nosotros encontrar el valor de C, ¿no? El valor de C, por ejemplo, podemos ayudarnos cuando su denominador menor igual a 0, cuando S es igual a 2. Cuando S es igual a 2, usted lo va a reemplazar en toda esa fracción, ¿no? Porque es lineal. S cuadrado más 2S más 3. Ahí está, S cuadrado. Más 2S más 3. Y abajo ya S cuadrado más 9. Igual, cuando S vale 2, 2 cuadrado es 4. 2 por 2, 4, van 8, más 3, 11. Sobre, cuando S vale 2, acuérdate 4, más 9, 13. El valor de C es 11 sobre 3. Ya. Pero también tengo que A más C es igual a 1. Tengo que A más C, bien C igual a 1. Entonces A es igual a 1 menos C, que vale 11 sobre 3. Entonces que A es 2 sobre 3. Tengo que B menos 2A es igual a 2. Tengo que B menos 2A viene a ser igual a 2. Entonces B viene a ser igual a ¿cuánto? 2 más 2A, pero A vale 2 sobre 3, más 4 sobre 3. Sería 13 por 2, 26 más 4. 26 más 4 es 30 sobre 13, ¿no? B es igual a 30 sobre 3. Ya tengo A, ya tengo B y ya tengo C. ¿Cierto? Y acá, esto que no lo he usado, lo puedes usar para firmar los valores, ¿no? Porque 9 veces C, que es el 99 sobre 13, menos 2 veces B, 60 sobre 13, ¿no? 99 menos 60, ¿cuánto es? 39 entre 3, 13, ¿no? Entre 13, 3, ¿no? Bueno. Es para verificar, ¿no? Reemplazamos el C, reemplazamos el B y sale 3, ¿no? Bien, entonces, la transformada inversa, jóvenes, la transformada inversa de S cuadrado más 2S más 3 sobre S cuadrado más 9 por S menos 2. Igual, transformada inversa de él más transformada inversa de él, ¿no? El A es igual 2 sobre 3. De la transformada inversa de S sobre S cuadrado más 9. S, S cuadrado más 9. Más B sobre S cuadrado más 9. Pero B es igual a 30 sobre 13. 30 sobre 13. Transformada inversa. 1 sobre S cuadrado más 9. Más C, 11 sobre 13. Transformada inversa. 1 sobre S menos 2. ¿Ya? Ahí está. Y cada uno de ellos, joven, ya se puede encontrar, ¿no? 2 sobre 13. A ver, esta transformada inversa viene del coseno de 3T, ¿no? Eso viene a ser igual al coseno de 3t. Más. Acá, esto viene del seno, pero falta el 3 acá. 3 entre s cuadrado más 3 cuadrado, 3. Como falta el 3, acá como es 10 por 3, ¿no? El 3 pasa que sea 10 sobre 13. El 3 ingresa acá, 3 sobre s cuadrado más 9 es el seno de 3t. Seno de 3t. Más
11 sobre 13. Transformada inversa de 1 sobre S menos A es E a la AT, o sea, E a la 2T. Y es la respuesta. ¿Sí, jóvenes? ¿Alguna consulta? Jóvenes, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Tienen alguna consulta que hacer? No, profesor. No, profesor, todo claro. Bien, vamos. Ya, a ver. ¿Cómo sería eso, jóvenes? A ver. Dice que calcule la transformada inversa de S cuadrado más S menos 5 entre S cuadrado menos 4S más 4. ¿Ya? Igual, vamos a separarlo a fracciones parciales, ¿no? S cuadrado más S menos 5 entre S cuadrado menos 4S más 4. Estos jóvenes, el cuadrado no, es S menos 2 al cuadrado por S menos 1. Es igual a quién. Tengo un factor de multiplicidad 2. Ustedes saben que es igual a entre S menos 2 y más B entre S menos 2 al cuadrado, ¿no? Y C sobre S menos 1. Entonces la idea es calcular el valor de A, B y C, ¿no? Entonces, el mínimo común múltiplo bien ser S menos 2 al cuadrado. S menos 2 al cuadrado por S menos 1. Todo este denominador entre S menos 2 es S menos 2 por S menos 1 por A. A, S menos 2, S menos 1. S menos 2 por S menos 1. Ya, ahí está. Todo este denominador entre S menos 2 al cuadrado es B por S menos 1. Más B por S menos 1. Y ahora acá, C por S menos 2 al cuadrado, ¿no? Más C multiplicado por S menos 2 al cuadrado. Entonces cancelamos los denominadores, jóvenes. No, vamos a cancelar los denominadores. Tendrías el numerador igual a ese numerador, ¿no? Entonces, jóvenes, tendría que lo siguiente. ¿Ya? S cuadrado más S menos 5, bien ser igual a por S menos 2, S menos 1. Más B por S menos 1. Más C por S menos 2 al cuadrado. Bien, esta igualdad se cumple para cualquier valor de S. Yo le voy a dar S igual 1 para cancelar este término y cancelar este término queda C, ¿no? Ya, si S igual a 1, ¿qué tienes tú? 1 al cuadrado, 1 más 1, 2, menos 5, menos 3. Si S es igual a 1, se cancela este término. Si cancelé este tercio, si vale 1, si se vale 1, 1 menos 2 menos 1, al cuadrado 1, por C, C. Entonces C es igual a menos 3. Ya está. Si S es igual a 2,
Entonces, ¿qué hacen el primer miembro? 2 a la cuadrada, 4, más 2, 6, menos 5, 1. Si ese vale 2, este término se anula, este término se anula, ¿no? Cuando ese vale 2. Cuando ese es igual al 2, se anula, cuando ese vale 2, 2 menos 1, 1 por BB, ¿no? B es igual a 1. Ahí está. Dale otro valor, cualquier otro valor a S. Puedes darle 5, 7, 10, ¿no? Ya no se va a anular, pero el más fácil es 0, pues, ¿no? Para que traje menos. Si S es igual a 0, entonces, ¿qué tendrías tú? Acá, 0, 0, menos 5. Igual, cuando vale 0, 2A. Cuando vale 0, menos B. Cuando era 0, menos 2 es 4C, más 4C. Ya, pero conozco B y conozco C. Menos 5 igual 2A. Menos B, B vale 1, menos 1. Más 4C y C vale menos 3, 4 menos 12, ¿no? ¿Sí? Ya, ¿cuánto sale a joven? Le dice que A es igual a cuánto, joven. A ver. Acá sería, pasa acá, menos 4, 8 entre 2, 4, ¿no? 4. Entonces ya tengo A, ya tengo B y ya tengo C. ¿Ya? Entonces ya puedo encontrar la transformada inversa de todo esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, joven, la transversa de S cuadrado más S menos 5, S cuadrado más S menos 5, ya, menos 5, sobre S cuadrado, que es S menos 2, por S menos 1, viene a ser igual. Transformada inversa de cada uno de ellos. A, 4, por la transformada inversa, ¿ya? 4 por transformada inversa de 1 sobre S menos 2. 1 sobre S menos 2. Más B, y B vale 1, transformada inversa, de 1 sobre S menos 2 al cuadrado. Más C que vale menos 3, más C que vale menos 3, transformada inversa, de 1 sobre S menos 1. Ahí está. Joder, ¿y esto a qué es igual? Transformada inversa de 1 sobre S menos A es E a la A por T, ¿no? O sea, 4. E a la 2T. Esto, joven, ¿de dónde viene? Esto se parece, la transformada de Laplace, ¿qué función es? 1 sobre S cuadrado de T, ¿no? Pero acá he desplazado dos unidades. E a la 2T por T. ¿Sí o no? Porque ustedes saben que la transformada de Laplace de T, la transformada de Laplace de T es 1 sobre S cuadrado. Y como ese S está desplazado dos unidades por la exponencial, ¿no? Pues es E a la 2T. Menos 3 por la transformada inversa de 1 sobre S menos 1 es E a la T. Ahí está. Esa es la transformada inversa. ¿Cierto? ¿Consulta, jóvenes?
jóvenes. Sí, pues es una consulta. Es ahí sí. Para hallar el valor de A. De A. No sería es igual a 2. Acá. ¿El A? Ajá, para hallar igual a el S no sería igual a 2 y no a 0. O sea, para que acá. O sea, como hizo C y B. Así. Bueno, acá no, porque acá cambia, ¿no? Porque acá hay dos valores con S menos 2. Si S igual 2, para encontrar el valor real, si S igual 2, tendrías que tú anular todo esto, el S menos 2 al cuadrado, y no se está anulando el S menos 2. Ah, ya. Se está anulando el cuadrado, ¿no? Entonces, en ese caso, siempre te tendría que asumir S igual a 0, ¿no? Puedes asumir cualquier valor, pero para efecto de cálculo, o sea, para que sea más rápido, S es igual a 0, puedes poner S es igual a 5, cualquier valor y siempre sale lo mismo. Ah, ya, pues ya. ¿Lo? Sí, entiendo. Es que. Y también para calcular la transformada inversa necesitamos algunas propiedades, que justamente lo que hemos visto ya, lo que he hecho ahorita, ¿no? Lo que hemos hecho ahorita de la transformada inversa de 1 sobre S menos 2 al cuadrado, ¿no? Pero eso viene de una propiedad. Si usted tiene acá, joven, lo que he hecho ahorita, la transformada Laplace de una función por exponencial, ¿te acuerdas? La transformada Laplace de una función por exponencial. El F mayúscula es la transformada Laplace del F de T, es F en S menos A, el A, ¿no? Entonces, la transformada inversa de F en S menos A es E a la T, transformada inversa de f de s. O sea, cuando tú tengas una transformada inversa de una función que está desplazado a unidades, es e a la t y viene por la transformada inversa del f sin el desplazamiento, ¿no? Por ejemplo, dice acá, transformada inversa de 3s más 1 sobre s menos 4 a la 6. Entonces, estos jóvenes, usted lo puede hacer así. Voy a tratar de tener S menos 4. Transformada inversa. Y acá pongo 3S menos 4. 3 por S menos 4. Algo así. O sea, 3S menos 12. Hasta ahorita va menos 12, ¿sí o no? Menos 13. O sea, más 3. Más 3. ¿Cierto? Sobre S menos 4 a la 6. S menos 4 a la 6. Llega también S menos 4 a la 6. ¿Ya? Y estos jóvenes, aquí es igual. S menos 4, S menos 4 se puede cancelar. ¿Sí o no? Y 3 veces la transformada inversa. 1 entre S menos 4 a la quinta, S menos 4 a la quinta, más 13 veces transformada inversa 1 entre S menos 4 a la 6, S menos 4 a la 6. Entonces, esto que está acá viene la función 1 sobre S menos a la quinta, pero está desplazada 4 unidades, ¿no? Más o menos, joven, viene de esta propiedad. Si usted tiene acá la transformada Laplace, ya, a ver, un poquito hacia la derecha vamos a poner. ¿De dónde viene eso? La transformada inversa de t a la n por e a la t, e a la a por t a la n. Ya, tomamos la plaza directa. Ya, tomamos la plaza directa. Viene más o menos de eso. Bien, ser igual. La transformada la plaza de t a la n desplazada a unidad, o sea, n factorial entre S menos A,
¿no? Porque es S a la N más 1, porque está desplazado a unidades. S menos A elevado a la N más 1, ¿no? Entonces, más o menos tiene esta forma, ¿no? N factorial. Entonces, transformada inversa, este pasa como transformada inversa de 1 entre S a la N más 1 es igual a a la A por T a la N por sobre N factorial, ¿no? ¿Sí o no, joven? Entonces, estos jóvenes, aquí es igual. 3. A ver. Esto de acá es igual. El N, ¿cuánto vale el N? N más 1 es 5. O sea, el N vale 4 y el A vale 4 también, ¿no? E a la A4T. Por T a la 4. Sobre 4 factorial. Sí, no, sobre 4 factorial. Más 13 veces. Este 1 sobre S menos 4 a la 6. O sea, cuando N más 1 vale 6, o sea, N vale 5. Y el A vale 4, ¿no? O sea, E a la 4T. E a la 4T. Por T a la 5. Entre 5 factorial. ¿Sí o no? O sea, lo que estoy usando es esto, a ver, para que usted lo conozca o lo use para cualquier ejercicio. La transformada inversa de 1 entre S menos A la N más 1. Bien, ser igual E a la por T. Por T a la N. Entre N factorial. Entre N factorial. Ahí está. Ahí está. ¿Sí, jóvenes? Es el dato más inverso. A ver. También podemos encontrar esto de acá. Dice ahí lo siguiente. A ver, transformada inversa, ¿de quién? S cuadrado menos 2S más 5, cuando yo no puedo factorizar, porque esto no es factorizable abajo, cuando no es factorizable, entonces hay que completar cuadrados. Completando cuadrados sería S menos 1 al cuadrado, más 4, ¿no? Más 2 al cuadrado. Y acá abajo, S más 1, pongo S menos 1, más 2. ¿Para qué? Para que puedan dividir, ¿no? S menos 1 sobre todo eso, ¿no? Lo separo en signos parciales. La transformada inversa, acá, S menos 1, entre S menos 1 al cuadrado más 4. Más 4 que es 2 al cuadrado. Más 2. Dejo ahí nomás. Me conviene que esté el 2 ahí. Transformada inversa. 2. Entre S menos 1 al cuadrado. Más 4 que 2 al cuadrado. Ahí está. Estos jóvenes, ¿de dónde vienen? Tienen la forma S entre S más 2 al cuadrado, viene del coseno, ¿cierto? Acá está desplazado una unidad. Viene el coseno de 2